Hola amables televidentes, bienvenidos a una nueva emisión aquí en CNC Noticias, la noticia que usted quiere ver. Damos un cordial saludo a toda la comunidad de Buenaventura, de Juan Chaco y Ladrilleros que se encuentran en sintonía con nosotros a través de su canal Televahía 90 en el Pacífico. Entrando en materia informativa, mucha atención televidentes porque la sociedad de acueducto y alcantarillado SAP será objeto de control por parte de la Contraloría Distrital, esto debido a las presuntas irregularidades con las que el prestador de servicio público privado ha venido funcionando en la ciudad y las quejas expuestas por sus trabajadores. Este proceso se aplicará en lo administrativo y en el sistema económico del operador. La Contraloría Distrital sale de su zona de confort e inicia con trabajos investigativos a las entidades públicas del puerto de Buenaventura. Así lo anunció recientemente, donde se establece 5 auditorías financieras contra la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado del puerto de Buenaventura. Bueno, el día de hoy estamos instalando 6 auditorías, 5 auditorías financieras y una actuación especial de fiscalización a la SAP. Estamos haciendo es informándole a las entidades sujetos de control el objetivo general que tenemos para la auditoría, los objetivos específicos que tenemos y que cambian para cada una de las entidades que vamos a auditar, los tiempos, cuánto va a durar la auditoría y cuáles son los tiempos de cada una de las fases, ejecución, planeación e informe. Dentro de ese ejercicio auditor, 3 entidades serán parte de ese ejercicio. Es súper importante informarle a la comunidad bonaverense en general que en estos momentos se acaban de instalar 2 auditorías, como es a la Personería Distrital de Buenaventura y a la Alcaldía Distrital. En horas de la tarde se le dará inicio a la instalación del proceso auditor a la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado, SAP, al Meritorio Cuerpo de Bomberos y al Establecimiento Público Ambiental EPA. Este tipo de acciones de control son fundamentales para ayudar al crecimiento y desarrollo del distrito de Buenaventura, que desafortunadamente sigue viéndose envuelto en actos de corrupción. Y mucha atención porque son más de 400 niños de la zona rural que hasta la fecha no han podido recibir clases y la problemática no es solo por la violencia que envuelve estas zonas, sino también por las diferencias entre educadores y la administración distrital. En el sector rural está sucediendo una situación muy particular, no solamente ese enfrentamiento que hay entre grupos armados, sino la situación que se está presentando con algunos docentes y la Secretaría de Educación. Hoy lo importante son los más de 400 niños que no han podido iniciar su labor educativa, que no han podido recibir clases. Esa es la gran preocupación que tiene este Ministerio Público y en ese énfasis estamos trabajando para poderle brindar esas garantías a estos muchachos, jóvenes y niñas que han sido vulnerados en su derecho. Los docentes, algunos docentes que están en la zona rural, pues están manifestando que no existen las garantías para asistir, pero la Secretaría de Educación pues también ha manifestado y en derechos también algunas circunstancias, razones por las cuales. En esa circunstancia, tanto técnica, esa discusión técnica tanto de la Secretaría de Educación como los docentes, pues están viendo perjudicados, en última son los niños. Entonces la gran pregunta que nos tenemos que hacer y la gran respuesta que tiene la administración es cómo vamos o cómo se va a solucionar para que esos niños, más de 400 muchachos, niños y niñas adolescentes, que son de la zona rural, que no han ingresado porque los docentes no han ingresado todavía a la zona, no han podido iniciar su proceso educativo. Y a eso pues complementémosle que la situación que se está presentando allá y todo el desabastecimiento que hay en la seguridad alimentaria. ¿Personal, la falta de conectividad pudiese ser la situación? Efectivamente, sí, se ha manifestado hoy en varias mesas. Si existiera hoy una conectividad efectiva pues, a través de internet, pues se podía, mientras se soluciona ese tema de seguridad y esas garantías, se podía haber iniciado con unas clases virtuales. Pero hoy no hay las condiciones para que se inicien en la zona rural. Tienen dificultades en el casco urbano, imagínense ahora en la zona rural para poder dar esas clases virtuales. Hoy esos niños y niñas están siendo vulnerados en su derecho y en eso nosotros estamos trabajando y haciendo el seguimiento. Y en otras informaciones televidentes les contamos que ante el reporte de la temporada de lluvias para esta zona del Pacífico, la administración a través de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres implementará acciones que ayuden a mitigar el fuerte impacto de la ola invernal. Para ello se realizará mantenimiento a los afluentes y a los sistemas de drenaje. Los estudios del clima establecen que el distrito de Buenaventura y la región del Pacífico colombiano está por ingresar a una temporada pasada por fuertes aguaceros.
Debido a las experiencias vividas, las autoridades buscan que la ciudad registre la menor afectación posible, realizando mantenimientos a todos los sistemas de drenaje, ríos y demás. Nosotros, a partir de lo que nos pasó el 26 de octubre del año pasado, pues hemos estado trabajando con las comunidades, hemos estado trabajando también con algunas instituciones frente a la preparación de la temporada invernal que arranca ahorita. La primera temporada invernal arranca en marzo, abril, y por lo tanto tenemos que estar pendientes. Prueba de ello es el tema de la limpieza de las quebradas que arrancó el EPA, también arrancó la Oficina de Gestión de Riesgo y también arrancó la Secretaría de Infraestructura. Estamos trabajando en eso con el apoyo de la Gobernación, el apoyo de Envías y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. La comunidad asentada en zonas de río o cerca a las quebradas deben estar muy atentos a las crecientes de la fuente hídrica. Porque la mayoría de nosotros pues no tenemos a veces en cuenta de que no hay que sembrar nuestros cultivos de pancojera al pie del río, porque cuando viene el río y se crece, se lleva todo el producto de pancojera. También lo que son los potrillos, que son las lanchas pequeñas, los que son animales domésticos, gallinas, cerdos, con unas crecientes como la que pasó hace poco, pues se quedan totalmente sin eso y por lo tanto hay que ubicarlos en sitios seguros. Entonces, son recomendaciones de la oficina, estar pendiente de las informes que a través de la radio, la prensa y la televisión se están dando para tomar medidas de precaución. Solo se espera que la comunidad en esta oportunidad acepte cada una de las recomendaciones y las ponga en función de salvaguardar sus vidas. Televidentes, y les contamos que no ha iniciado la temporada de lluvias y ya se están registrando crecientes en los ríos de la zona rural. Así lo reporta el director de la Oficina de Prevención y Gestión del Riesgo, quien asegura que los muros de contención que se construyeron para esta situación no han dado la talla ante el fenómeno natural que se está registrando, lo que genera la activación de una alerta en el Pacífico colombiano. Los últimos días se han registrado fuertes picos de lluvias como antesala a la temporada invernal a la que entrará el Pacífico colombiano. Desafortunadamente hoy se activa la alerta debido a la creciente que llegan y superan aún los límites de los muros de contención que se han construido para evitar tragedias en la zona durante esta temporada. Digamos, información de monitoreo de los líderes que viven en el sector desde el municipio de Dagua hasta acá, hasta lo que es Triana. Entonces se ha visto como el río ha crecido, los muros que hicimos de protección de orilla, ya el agua lo superó, entonces es preocupante porque pues hemos hecho un esfuerzo inmenso de casi 3 meses haciendo unos muros, pero pues las precipitaciones y las crecientes súbitas superan cualquier cosa. Frente a esta preocupante realidad, la administración ya ha planteado la reubicación de las familias en alto riesgo. Pues nos toca seguir trabajando para seguir teniendo la protección mientras se hacen la reubicación de estas familias que se encuentran allí en zonas de alto riesgo. Lo mismo la vía permanentemente está en zona de riesgo porque hace parte del cauce del río. Entonces bueno, tiene que Envías a hacer las obras pertinentes para proteger la vía. Cisnero, Sombrerillo, hasta La Delfina, los puntos de mayor riesgo. Esto no quiere decir que están descartados de esta alerta las zonas cercanas a estos puntos. El secretario de Gobierno destaca cómo la fuerza pública ha generado la disminución de los homicidios, pero al mismo tiempo manifiesta sobre el proceso investigativo del hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición en el sector de Zabaletas. Buenaventura sigue reportando resultados positivos en materia de seguridad con la disminución de asesinatos. El hallazgo de un cuerpo en el sector de Zabaletas, zona rural del puerto, en inicio de proceso de descomposición, víctima de varios impactos de bala, ocasionados con escopetas, sigue siendo objeto de investigación por parte de las autoridades, quienes esperan el resultado de balística y demás componentes investigativos para determinar los móviles que rodean este hecho. Bueno, seguimos registrando satisfacción por el comportamiento de la comunidad en términos generales, el comportamiento de la comunidad en el distrito de Buenaventura. Hemos visto que fin de semana tras fin de semana se hace más galopante el descenso de algunos comportamientos que venían afectando gravemente a la comunidad. Hoy podemos registrar con mucha satisfacción el descenso galopante del homicidio en el distrito de Buenaventura. El mes de febrero
Nosotros no podemos reportar hasta el momento un homicidio. Eso no obsta para decir que el cuerpo que fue encontrado por las autoridades en Zabaletas y que tenía registrado unos impactos de bala, falta determinar las circunstancias de modo, pero en especial de tiempo y lugar en el que ocurrieron los hechos, para determinar si después de tanto tiempo, tantos lustros, por llamarlo de alguna manera, en la comunidad de Buenaventura no se registraba durante todo un mes un homicidio. De ser así, podemos decir que el mes de febrero se cerró en Buenaventura sin que hubiera un homicidio. Para la autoridad, no es desconocida la situación que se vive en otros ámbitos de seguridad y orden público en esta ciudad. Han habido delitos que tienden a llamar un poco la atención en algún sector de la comunidad, como la ingesta de licor, la intolerancia que hace que se produzcan algunas riñas, pero en términos generales el descenso de la actividad delictiva en Buenaventura es digno de mostrar en el departamento y en el país. Es importante que los delitos como extorsión, secuestros y hurtos también sean considerados por el secretario de gobierno, comandante de la policía y de la armada, como actos urgentes a intervenir, ya que esas acciones delictivas no permiten que la comunidad se sienta en una ciudad en paz, debido que sacar a las personas de su casa encañonadas está convirtiendo en el pan de cada día. Los robos no le permiten transitar de manera tranquila a un pueblo que quiere vivir dignamente y sabroso. Denuncia pública de un ciudadano, quien asegura haber sido víctima de abuso por parte de agentes de la policía, y su pesadilla continuó cuando ingresó a la clínica Santa Sofía, pues el maltrato y la demora para atender a los pacientes, dice él, lo llevó a romper el silencio y a dar a conocer este tipo de hechos. La presunta agresión física de unos agentes de la policía llevó a que un hombre ingresara por urgencia a la clínica Santa Sofía del Pacífico. Así lo denunció por medio de este video. De la mañana y no nos atienden, estoy aquí por una agresión física de la policía, como bien pueden ver, estoy todo amorado, agredido. Además de esta denuncia, este hombre presenta la inconformidad por la presunta demora y mala atención de los funcionarios de la clínica Santa Sofía del Pacífico. Nada, que me atienden, se enojan porque uno dice que la demora aquí, se enojan. Quieren hablarle feo, una señora muriéndose ahí de preinfarto, la tuvimos que pasar, salió el camillero, hablarnos muy feo. ¿Desde qué horas estás aquí? Yo estoy desde las 9 de la mañana y ya son las 12 y 31 del mediodía y no me han atendido. Es de anotar que el día lunes en las horas de la tarde esta casa periodística realizó una denuncia por una presunta negligencia de la atención médica a un menor de edad, quien luego de haberse tragado una moneda 24 horas después, los galenos, presuntamente, no habían hecho nada para extraer el metal de la garganta del pequeño. Hacemos nuestra primera pausa para comerciales, pero enseguida retornamos con más información aquí en CNC Noticias. Comerciantes y empresarios, realiza tu renovación de manera fácil, rápida y segura, donde además podrás recibir asesorías para el fortalecimiento de tu negocio. Pero aún hay más. Si renuevas hasta el 17 de febrero, podrás participar por un viaje a Cartagena para 2 personas, 4 días y 3 noches, todo incluido. Recuerda que también puedes realizar estos trámites en línea en www.ccboom.org. Aprovecha esta gran oportunidad y renuévate. Invita la Cámara de Comercio de Buenaventura. Definir a la mujer con una sola palabra es casi imposible. A mí me encantan 2, responsabilidad y capacidad. Coloca una tarea en manos de una mujer con estas 2 cualidades y la convertirá en una realidad transformadora. Mujeres, por siglos lo hemos demostrado y vale la pena seguir haciéndolo. Soy Livia Mosquera Viveros y conmemoro este día al igual que ustedes como símbolo de fuerza para seguir construyendo una mejor sociedad. Mis mejores deseos para todas en este día.
Ole, ¿qué estás haciendo? Buscando dónde ir en el puente festivo. En el valle he encontrado lugares maravillosos. Es que el valle es un paraíso. Y ahora que están renovando los parques de varios municipios, eso va a ser recorrido obligatorio. Eso encontré. Qué rico ir a comer fritanguita a Río Frío. Gelatinas en Andalucía. Ay, qué rico. Choladas en Jamundí. No, ya me dio fue hambre. Organicemos el recorrido. Son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios. Listo, ahora nos programamos y la vamos a pasar. Es bueno. Listo, vamos, vamos. Valle siempre adelante. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. ¿Sabías que si eres cliente BBVA puedes evitar largas filas en el banco? Ahora, en nuestros puntos de servicio Gane, puedes realizar retiros y depósitos de tu cuenta bancaria. Además, ven y disfruta de todos los beneficios que tenemos como corresponsal. Gane Buenaventura y Agua, todos los días, en todos lados. Televidentes, gracias por seguir en sintonía con nosotros y les contamos que el secretario de Educación alzó su voz de rechazo frente a las amenazas realizadas a dos miembros de la Junta Directiva de la SUTEP. Las amenazas de las cuales han sido víctimas dos miembros de la SUTEP en Buenaventura han provocado rechazo en la Secretaría de Educación, donde el jefe de esta cartera manifestó que se debe respetar toda vida y en este caso a las personas que han ejercido una labor tan importante como lo es la docencia. En el día de hoy queremos rechazar de manera categórica las amenazas que se han surtido sobre algunos miembros de junta directiva, como el compañero Alberto Romaña, la compañera Ivonne San Martín, la administración de la dignidad en cabeza del señor alcalde Víctor Hugo Vial Piedraíta, secretario de Educación Marlon Alexis Pozo Varela. Rechazamos todo acto de violencia. Decimos que no es la manera de limar las diferencias ni de limar las asperezas. Así como nosotros hemos vivido cosas como esta en un momento determinado, hoy nos toca salir y rechazar de manera categórica cualquier tipo de acto violento contra cualquier persona en el distrito de Buenaventura. Pedimos a quienes están detrás de estos hechos que por favor se sienten un poquito en la reflexión y piensen que no es la manera de tramitar ningún tipo de diferencia. Estamos nosotros cumpliendo con lo misional, estamos haciendo el trabajo que se debe hacer. Las juntas directivas de los diferentes sindicatos hacen su trabajo desde sus perspectivas y esto no puede llevar a poner en riesgo la vida de ningún ser humano. Por eso la Secretaría de Educación Distrital hoy invita a la comunidad a rodear a estos compañeros, como en su momento me han rodeado, a que sepamos que no son actos que vengan acorde a lo que es la educación del Distrito Buenaventura y que todos tenemos derecho al respeto a la vida, a la diferencia, pero también a los pronunciamientos. Por eso la Secretaría hoy se consolida en una Secretaría que va en búsqueda de la paz. La Secretaría hoy acompaña a estos compañeros y les pide de manera muy fraternal, pongan esto en manos de las autoridades. Son las autoridades las que tienen que investigar y dar cuenta de qué es lo que está pasando, de dónde provienen este tipo de amenazas y que se pueda esclarecer todo por el bien de los compañeros, pero también por el bien de Buenaventura, porque esto empaña el nombre de este territorio. Televidentes, y les contamos que el representante de la Cámara, Duvalier Sánchez, luego de hacer una visita a la Superintendencia de Salud, dio a conocer que hoy el estado de la Casa de Salud más importante de Buenaventura y del Corredor del Pacífico está agonizando debido a los malos manejos administrativos, donde por estos años no se supo ni siquiera facturar. Gerardo García informa. Los 36 hallazgos que fueron reportados con respecto al proceso administrativo de Julio Gómez como gerente del Hospital Distrital Luisa Blanque de La Plata generó una gran alerta al momento de ser notificados y esto retumbó aún en la Cámara de Representantes, donde Duvalier Sánchez, quien es hijo del Valle del Cauca y quien se ha autodenominado enamorado de esta ciudad, ha buscado, estudiado y ha mirado cuál es la verdad frente a ese tema, donde asegura él que quedó asustado y alarmado frente a lo notificado por parte de la Superintendencia de Salud, que fue lo que los motivó a ellos a realizar dicha intervención. Tuve reunión con el Superintendente de Salud y todo su equipo para hablar del Hospital Luis Ablanque de La Plata de Buenaventura, que está intervenido en una situación crítica donde definitivamente están haciendo todo para salvarlo y no liquidarlo. Lo que se encontraron son 32 hallazgos de los malos manejos que se estaba haciendo el hospital. No se facturaba bien, no se radicaba bien la facturación, no se respondían las glosas, ni siquiera se sabía cuánto se debía. Es más, este es el colmo, no se le pagaba ni siquiera la seguridad social a los trabajadores de la salud del hospital. Así que bueno, hoy va con un plan de acción que ya está aprobado, que vamos a revisar. Se han pagado 11 mil millones, todavía se adeudan alrededor de 3 meses a los especialistas.
se le debe todavía algún pago a la Seguridad Social a los funcionarios, pero estamos encima de esto. Para el representante es preocupante cómo se cometen errores que parecen ser simples en materia administrativa y de gestión, sobre todo en un área tan importante y complicada como es el Hospital Luisa Blanque de La Plata, ya que esta Casa de Salud no solamente atiende a los hijos del puerto de Buenaventura, sino a los del corredor del Pacífico colombiano. Y por su parte, el concejal Humberto Hurtado salió a la defensa asegurando que esta intervención tiene tintes políticos y particulares de algunos sectores. Asegura que administrativamente se cometieron algunas fallas, pero hoy la solución se ve reflejada en los resultados y está lejos de ser la intervención de la que es objeto al momento el Hospital Luis Abalanque de La Plata. La intervención del Hospital Distrital, según lo manifestado por el concejal Humberto Hurtado a manos de la Superintendencia de Salud, no ha generado ningún efecto a favor de la comunidad, y esto deja ver el tinte político detrás de acciones que parecen buenas. Cuando se asume el control o la intervención por la Supersalud, fuimos de los primeros que seguimos señalando que eso tiene un carácter político. Y que además de tener el carácter político, se le dio un golpe al movimiento cívico de Buenaventura, acompañado en el 2017 por toda la población, cuando nosotros enfrentamos a un gobierno en el 2017 por el desconocimiento de los derechos del pueblo de Buenaventura. Y no puede ser que después de tanto haber hecho con las fallas, los errores que se hayan cometido, lo primero que se plantea por parte de la superintendencia es que vienen a solucionar el problema del Hospital de Buenaventura. Para el concejal, los resultados hablan por sí solo. Cuando se asume el control o la intervención por la Supersalud, fuimos de los primeros que seguimos señalando que eso tiene un carácter político y que además de tener el carácter político, se le dio un golpe al movimiento cívico de Buenaventura, acompañado en el 2017 por toda la población, cuando nosotros enfrentamos a un gobierno en el 2017 por el desconocimiento de los derechos del pueblo de Buenaventura. Y no puede ser que después de tanto haber hecho con las fallas, los errores que se hayan cometido, lo primero que se plantea por parte de la superintendencia es que vienen a solucionar el problema del Hospital de Buenaventura. Expuso además el concejal que hoy no se puede seguir permitiendo que desde el gobierno nacional se siga abusando de un pueblo que aporta tanto para toda una nación. Nos están colocando en términos de decir que nosotros no sabemos administrar y que por lo tanto la gente de afuera tiene que venir a colocar las condiciones que hay. Y quiero señalar un aspecto que no es una cuestión individual, no es una cuestión mínima, pero hoy el conocimiento y la información que tenemos es que muchos funcionarios han venido de fuera de Buenaventura a asumir papel de otros funcionarios que inclusive en medio de esta toma han sido declarados insubsistentes o han tenido que sacarlos de los cargos que han venido desempeñando. Grave de hecho para nosotros llamar a la alerta, a la atención de lo que se viene presentando. Mucha atención televidentes porque el ejército viene desarrollando jornadas de sensibilización sobre la prestación del servicio militar, oferta de interés para que los jóvenes puedan resolver su situación militar. Esta actividad se viene desarrollando al interior de los colegios y en las iglesias. Ante la poca asistencia que se ha tenido en las últimas jornadas, el Ejército Nacional ha decidido cambiar la estrategia, yendo a los colegios e iglesias donde se registra un importante número de jóvenes congregados, para que estos puedan conocer de primera mano los beneficios de prestar el servicio militar. Bueno, hemos estado acompañando las instituciones educativas, hemos estado también asistiendo a las iglesias, hemos estado acercándonos a los medios de comunicación con el fin de que llegue la información de primera mano a toda la ciudadanía. Hablamos no solamente para los bonaverenses, sino también para la gente de los municipios de Guapi, Timbiquí, entre otros. ¿Cuál es la finalidad? Entregar de primera mano la información a los ciudadanos para que puedan definir su situación militar.
Hay que aclarar que definir la situación militar no es venir a prestar servicio militar, sino es como tal brindar información, hacer inscripción, brindar también la información y asesoría respecto a todo el proceso que corresponde para solucionar su situación militar a todos y cada uno de los ciudadanos que a partir de los 18 años como tal pasan a definir su situación militar, como bien redunda la palabra. Frente a unas denuncias realizadas por la comunidad donde decían que las piscinas del polideportivo llevaban más de 2 meses cerradas, el director del INDE Buenaventura respondió que no son ciertas tales afirmaciones. Las piscinas del polideportivo El Cristal han estado en funcionamiento, lo que requiere mantenimiento de las mismas. Así lo manifestó el director del INDER Buenaventura, Milder Medina, luego que se enterara de algunas denuncias realizadas por algunos ciudadanos, quienes decían que estas instalaciones llevaban más de 2 meses cerradas. Si bien nosotros siempre hemos estado comprometidos con la recuperación de los escenarios y la piscina no es la excepción, tuvimos momentos difíciles que ya fueron superados y donde estamos buscando es minimizar el riesgo de que las aguas y las piscinas se dañen permanentemente. Por eso hoy estamos nuevamente volviendo al tema del cloro gaseoso e igualmente teniendo la posibilidad también de tener alternativa o plan B con nuestro cloro granulado. Situaciones que en algún momento se tienen que dar. Esta no es la piscina que podríamos llamar de una funcionabilidad eterna, porque todos los sistemas en algún momento colapsan y este no es la excepción, el nuestro. Hoy la piscina está funcionando normalmente y de antemano a los deportistas, entrenadores, padres de familia, le pedimos excusas por las interrupciones presentadas, pero esto hace mella en el tema del mejoramiento que queremos dar, y para nadie es un secreto y se reconoce no solamente por los usuarios sino por la comunidad el estado positivo en el cual mantenemos nosotros las piscinas olímpicas del Polideportivo El Cristal. Es importante resaltar también que estos escenarios deportivos necesitan no solo del cuidado institucional sino también de la comunidad que los utiliza. Hacemos nuestra segunda pausa para comerciales, pero enseguida venimos con más información aquí en CLC Noticias. Definir a la mujer con una sola palabra es casi imposible. A mí me encantan dos: responsabilidad y capacidad. Coloca una tarea en manos de una mujer con estas dos cualidades y la convertirá en una realidad transformadora. Mujeres, por siglos lo hemos demostrado y vale la pena seguir haciéndolo. Soy Livia Mosquera Viveros y conmemoro este día al igual que ustedes como símbolo de fuerza para seguir construyendo una mejor sociedad. Mis mejores deseos para todas en este día. Hola, ¿qué estás haciendo? Buscando andar en el puente festivo. En el valle he encontrado lugares maravillosos. Es que el valle es un paraíso. Y ahora que están renovando los parques de varios municipios, eso va a ser recorrido obligatorio. Eso encontré. Qué rico ir a comer fritanguita a Río Frío. Gelatinas en Andalucía. Ay, qué rico. Choladas en Jamundí. No, ya me dio fue hambre. Organicemos el recorrido. Son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios. Listo, ahora nos programamos y la vamos a pasar. Es bueno. Listo, vamos, vamos. Valle siempre adelante. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. ¿Sabías que si eres cliente BBVA puedes evitar largas filas en el banco? Ahora, en nuestros puntos de servicio Gane, puedes realizar retiros y depósitos de tu cuenta bancaria. Además, ven y disfruta de todos los beneficios que tenemos como corresponsal. Gane Buenaventura y Dagua, todos los días, en todos lados. Comerciantes y empresarios, realiza tu renovación de manera fácil, rápida y segura, donde además podrás recibir asesorías para el fortalecimiento de tu negocio. Pero aún hay más. Si renuevas hasta el 17 de febrero, podrás participar por un viaje a Cartagena para 2 personas, 4 días y 3 noches, todo incluido. Recuerda que también puedes realizar estos trámites en línea en www.ccboom.org. Aprovecha esta gran oportunidad y renuévate. Invita la Cámara de Comercio de Buenaventura.
Televidentes, gracias por seguir en sintonía con nosotros y para finalizar les contamos que según lo manifestado por la gerente de la terminal de transporte, el proceso de remodelación de este lugar no es solo para verse moderno, sino también para generar confort a sus trabajadores y enamorar a los visitantes. Dichas obras se estarían culminando antes de iniciar la Semana Santa. Los trabajos de remodelación de la terminal de transporte del distrito de Buenaventura buscan generar dos impactos, uno de ellos, crear un mejor ambiente para quienes trabajan al interior de ella y dos, enamorar a los visitantes, sobre todo a quienes arriban en las temporadas turísticas. Estamos adecuando un espacio que denominaremos como un punto gastronómico, plazoleta de comida, para reubicar a las vendedoras que tienen restaurantes de comida y lo que queremos es desafectar un poco el pasillo interno. Algunos de los usuarios que han visitado nuestra terminal recordarán que tenemos espacios reducidos en el pasillo para comprar los tiquetes, para poder abordar los buses. Entonces vamos a reubicar a estas personas, pero les vamos por medio de esta obra se les va a construir una plazoleta de comida. Entonces, digamos que tenemos un parte positivo en materia de obra. Esperamos y estimamos que este mes sea mucho más productivo. Los trabajos se han desarrollado de manera exitosa, pese a los contratiempos que truncaron en su momento la mano de obra. Bueno, nosotros desde el año pasado, finalizando noviembre, iniciamos unas obras. En el año diciembre hicimos una suspensión por motivos de presupuesto y en el mes de febrero iniciamos nuevamente las obras. Comentarle a la comunidad de que tenemos un muy buen avance. Recordarles que parte de las obras comprende el cambio total del piso interno de la terminal. En ese punto ya llevamos un 80% avanzado. Con este ritmo se busca que para la temporada turística de Semana Santa los viajeros puedan disfrutar de la nueva y remodelada terminal de transporte del distrito de Buenaventura. Con esta nota llegamos a la parte final del noticiero. Amables televidentes, esperamos que haya sido de total agrado para ustedes. Gracias por elegirnos y recuerden continuar con toda la programación del canal Tele Bahía, una ventana al Pacífico.